Saludos, hoy vamos con la review del Samsung Galaxy M20. Pero antes quiero aclarar algunas cositas. Me han llegado algunos mensajes diciendo de personas que están ansiosos de ver esta review, ya que es un smartphone que ellos tienen y que es un telefonazo. Bueno, pues si lo tenéis y os parece un telefonazo, no sé a qué esperáis para la review, ya lo sabéis. En mi caso no ha sido para nada un buen teléfono ni es un telefonazo. He tenido bastantes problemas, los cuales voy a nombrar al final del vídeo, y para mí este smartphone tiene mucho que mejorar. Ya sé de sobra que este smartphone es de gama baja, mejor dicho, gama baja media. Tiene un precio que por el cual muchos smartphones de otras marcas lo hacen también o mejor que este. Y eso es un punto a tener en cuenta. Que no os guste esto, pues ya sabéis. Otra cosa que quiero aclarar también en este canal es que, a ver, yo voy a dedicarme a analizar móviles que a mí me gustan y que a mí no me gusten. No soy como ese canal o esos canales que dicen que solo quieren analizar móviles que quieren que sean buenos porque no quieren hablar mal de ellos. Mi obligación es decir cómo funcionan. Yo los móviles que recibo los analizo durante unos 10 días aproximadamente. Son mi móvil personal, no utilizo otro. Y si tiene algún problema, pues me lo tengo que tragar y comentároslo luego. A no ser de que haga que sea imposible el uso, entonces sí que tendría que decir, voy a dejar de utilizar este teléfono porque tiene tal problema y es imposible de usar y de trabajar con él. De acuerdo, después de haber aclarado estos puntos, comentaros que tenéis un enlace de Amazon por si lo queréis comprar y también sabéis que podéis escuchar el final de este vídeo en formato podcast en Spreaker, iVoox, iTunes y Spotify Podcast. También os recuerdo que tenéis la prueba de rendimiento de juegos en mi otro canal, Smartphone Gaming, al que os recomiendo que suscribáis también porque ahí podréis ver todas las pruebas de rendimiento de juegos y os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y ahora sí, vamos con lo que me ha parecido a mí este smartphone. Prueba de grabación. Vamos a ver qué tal adapta el balance de blancos. Solo puede grabar a 1080 a 30. Puedo verlo con gafas polarizadas, pero depende del ángulo que coja la pantalla. Ahora, así en recto, pues se ve muy poco. Vamos a caminar y vamos a ver qué tal adapta los diferentes tonos y el balance de blancos. A ver. Y vamos a ver qué tal la estabilización. Podemos pausar, parar y tomar fotografía al mismo tiempo. Vamos a seguir para que veáis un poco mejor la estabilización. Y vamos a hacer un pequeño paneo. Vale. Muy bien. Y vamos a hacer pausa. De acuerdo, vamos a hacer prueba de autoenfoque. Y me imagino que a poca luz, evidentemente, le va a costar mucho. Vamos a caminar un poco hacia aquí. Y vamos a hacerlo aquí que hay bastante más luz. Y como es de esperar con la gran mayoría de los Samsung, pues le cuesta mucho. No hay modo. No hay modo. Vamos a dejar aquí parado un poco el objeto. Pero no hay modo. Bueno, vamos a hacer prueba de zoom y a ver qué tal. Vamos a panear un poco. De acuerdo, vamos a hacer prueba de zoom. Nos fijamos en las placas. Y subimos hasta un máximo de 4x. Muy poco zoom tienen estos móviles de Samsung. Bajamos y esto es lo máximo y mínimo que nos puede dar. Bueno, vamos a probar la gran angular y la cámara delantera, a ver qué tal. Cámara gran angular, está todo a foco y no tenemos zoom. Vamos a comprobar un poquitín qué tal va la estabilización y qué tal adapta el balance de blancos. No lo hacemos del todo. Y vamos a caminar un poquitín más. Y creo que puede valer. Por aquí quema un poquitín los colores. Los blancos. Pero bueno, vamos a probar con cámara delantera. Cámara delantera. Veo que quema bastante lo que es el fondo. Se ve muy blanco, se ve muy quemado lo que es el fondo. No tenemos ni zoom, ni tenemos autoenfoque. Y veo que tiene muy poco angular. Como veis, ahora sale muy quemada la imagen. No es de muy buena calidad. Bueno, creo que puede valer. Vamos a probar por la noche a ver qué tal se defiende. Grabación 1080-30. Vamos a panear. Y vamos a ver qué tal funciona. Vamos a caminar un poco por aquí que hay poca iluminación. A ver qué tal va el autoenfoque.
Vamos a ver qué tal adapta la luz. Y vamos a hacer pausa. Seguimos por aquí, que hay luz clara. Y vamos a ver qué tal va el autoenfoque. Pues parece que bastante decente. Probamos. Y la segunda vez siempre suele pasar. Ahora otra vez, bien. Vamos a caminar y lo vamos a probar luego otra vez con la luz anaranjada. A ver si funciona igual. Bueno, pasamos a la luz anaranjada. Es más amarillenta de lo normal. Vamos a seguir caminando. Vamos a caminar un poco y luego haremos un pequeño paneo. A ver qué tal lo hace. Vamos a seguir por aquí y vamos a pausar. Probamos a hacer otra vez con esta luz prueba de autoenfoque. Y directamente, pues parece que se lo piensa un poquitín. Se lo piensa bastante. De acuerdo, vamos a seguir caminando. Y ahora luego vamos a hacer prueba de zoom. Muy bien, vamos a hacer un paneo. Bastante rápido. Y ahora vamos a hacer prueba de zoom. Vamos a ponernos aquí donde siempre. Y vamos a dar al zoom. Tenemos aquí una barrita. Y esto es lo máximo. Es un zoom por 4. No es mucho el zoom que nos permite hacer este tipo de teléfonos. Volvemos. Y parece que desenfoca un poco. Bueno, pues vamos a probar la gran angular y la delantera. Gran angular, se nota bastante. Lo que veo que coge bastante luz en comparación de otras que he probado. Muy bien. No hay autoenfoque, me imagino. Estará todo a foco. Efectivamente. Ni habrá zoom. No permite, por supuesto, como he comentado, grabar a 1080-60. De acuerdo, vamos a panear. Y caminamos un poquitín para que veáis la estabilización. De acuerdo, pues vamos a probar con la cámara delantera. Cámara delantera. Vamos a ver. Bastante bien. Coge bastante iluminación. Vamos a caminar un poco. Vamos a ver. Y vemos que por aquí pues ya pierde bastante luz. Está bastante oscuro, pero vamos a girarnos. Coge bastante iluminación aún. Lo hace bastante bien. Aunque me veo que lo que es la cara la veo como si hiciese el efecto este, ¿cómo se llama? El efecto belleza. Y también veo bastante ruido, se nota bastante. Bueno, pues creo que puede valer. Vamos a ver unas cuantas fotos. Con el programa AIDA vamos a ver un poco sobre el smartphone. Vamos a sistema y vemos que tenemos un tabletófono con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento y una versión de Bluetooth 5.0, como podemos ver aquí. El procesador es de la serie 7, el 7904, y que tiene este
fabricado en 14 nanómetros. Tenemos una pantalla PLS, que es como denomina así Samsung a sus IPS, con una resolución 1080. Tenemos la gráfica Mali G71. Y como vemos aquí, tenemos una batería de 5000 mAh. Vamos a hacer prueba de desbloqueo con el sensor de huellas. Pulsamos y, como veis, pues lo hace muy rápido. Bastante bien, muy bien. Es un sensor de huellas que la verdad es de los mejores que he probado en un Samsung. Han habido otros que no han funcionado tan bien y, como veis, pues es muy rápido. Tenemos desbloqueo facial, eso sí, tenemos que pulsar en el botón y pulso enseguida y me detecta. Pulso, me detecta y desbloquea enseguida. Pulsamos otra vez y, como veis, prácticamente es instantáneo. Eso sí, con condiciones en poca luz pues va a ser más complicado el desbloqueo. Ya había comentado en otros vídeos que las pantallas EPLS o IPS de Samsung me están gustando mucho, ya que tienen muy buen nivel de brillo y muy buena colorimetría, pero en este caso, en este modelo, veo que hay una predominante bastante amarilla, cosa que en los otros no sucedía. Y ahora me diréis algunos, es que tienes activado el filtro de luz azul. Y no, como veis aquí, está desactivado. Así que esta pantalla tiene una pequeña predominante amarillenta. Ahora, con el Android Bench, vamos a medir la velocidad de la memoria interna, es de tipo MMC2, y vamos a ver qué resultados vamos a obtener. De acuerdo, pues los resultados son más o menos los habituales en una memoria tipo MMC2, como podéis ver aquí. Y ahora, con el Speed Test, vamos a probar la velocidad de la Wi-Fi y del 4G. Pues esos son los resultados obtenidos, que son muy bajos, la verdad. He tenido algunos problemas con el 4G que os comentaré ahora después. Ahora vamos a poner la conexión en 4G y vamos a medirlo también. Ya estamos conectados con 4G y vamos a darle inicio al test a ver qué resultado obtenemos. Muy bien, pues vemos que en 4G el resultado es bastante más amplio, de 54,9 y 41,9. Ya os digo que he tenido algunos cortes, bastantes cortes, con este smartphone en lo que es en 4G, algo que no me ha gustado nada. Y en otros smartphones pues no sucedía. Apartado benchmarks. Con el Geekbench hemos obtenido 1338 puntos en mononúcleo y 4127 en multinúcleo. Con el AnTuTu tenemos un resultado de 136474 puntos, un resultado que no está nada mal del todo. Aquí tenéis los demás resultados. Con el 3D Mark, que sirve para medir el rendimiento gráfico, hemos obtenido 644 puntos y 722 puntos. Os recuerdo que en la descripción del vídeo os dejo un enlace al vídeo de rendimiento en juego que he hecho en mi canal Smartphone Gaming, y espero que lo veáis para que comprobéis el funcionamiento real de este smartphone en este apartado. De acuerdo, pues vamos ya con las conclusiones sobre este smartphone y voy a comentaros lo mejor y lo peor que he encontrado sobre este terminal. Voy a empezar, como siempre, con las preguntas que me habéis dejado en el apartado comunidad. Y empezamos con Juan Maleaño, que me pregunta, ¿cómo es en su calidad en todo? Bueno, pues tú mismo puedes sacar las conclusiones sobre qué te ha parecido este smartphone. Ya has visto el rendimiento en juegos, el rendimiento en general, los benchmarks. Y ahora, pues después de oír todo lo que me ha parecido a mí, tú saca tus propias conclusiones. Nicoloco666 pregunta, ¿es mejor que un A30? ¿Puede ser el rival del A50? El A30 no lo he probado, y el A50 no. El A50 juega en una división bastante superior a este. Tiene mejores cámaras, el rendimiento es superior, el procesador es más rápido y no jugaría en esta división. Este es bastante inferior en ese aspecto. Pues lo primero, comentar que el rendimiento general no es que haya sido malo, las aplicaciones han funcionado bien, no me han dado cierres forzosos, pero han habido algunos problemitas que os comentaré luego. También comentaros que el rendimiento de la batería o la duración de la batería no es mala, pero no se puede comparar, por ejemplo, con otros smartphones, que también voy a comentar después. De acuerdo, los puntos favorables de este smartphone, y es la ergonomía. Como viene haciendo Samsung tanto con la serie A como la serie M, tiene unos bordes muy reducidos y, aunque sean smartphones de gran tamaño, pues la comodidad en mano es muy buena. Además, no llegan a ser muy pesados, por lo que la ergonomía es un punto muy a favor de estos terminales de Samsung, algo que en otras marcas también podrían a lo mejor mejorar un poco más.
La pantalla, una pantalla PLS, que es la tecnología, es como así como llama Samsung a la tecnología IPS, y tiene en exteriores unos brillos muy intensos. Para mí puede que sea la marca que mejor lo hace en ese aspecto. Un brillo muy alto y una definición muy buena. Tenemos 1080 puntos por pulgada y la verdad es que se ve el contenido muy bien. Tiene un punto que no me ha gustado nada, pero que voy a comentaros después. Como habéis visto antes, pues el reconocimiento facial ha sido muy bueno. Eso sí, si estás en entornos muy oscuros, pues vas a notar que no te va a reconocer ya tan bien. Otra cosa que me ha gustado mucho, el sensor de huellas. Es muy rápido y muy eficiente. Otra cosa que me ha gustado mucho es los gestos. Lo he utilizado con gestos, cosa que no hacía con otras marcas, otros modelos, con Android. Y la verdad que me han gustado mucho. Son muy intuitivos, funcionan muy bien y son muy similares a los que se utilizan con los iPhone. Otra cosa que me ha gustado mucho es el funcionamiento del Bluetooth. Sincroniza muy muy rápido y el rendimiento ha sido muy bueno. No han habido ningún tipo de cortes ni se ha entrecortado pues el sonido cuando he estado oyendo pues a lo mejor música. Otra cosa que me ha gustado y podréis ver en la prueba de rendimiento en juegos, que os dejo el enlace en la descripción del vídeo, es que los juegos han rendido bastante bien para el hardware que tiene este smartphone. De acuerdo, pues esto ha sido lo más bueno que he encontrado de este smartphone. Ahora vamos con los puntos más malos, que son bastantes más que los buenos. Y es que, por ejemplo, la pantalla, pese a ser IPS y en otros modelos que he probado con este tipo de pantalla, me ha gustado mucho lo que son los blancos y la naturalidad del color. En este sí que se nota que los blancos tienen una predominante un poco más cálida, algo que hace que los colores no sean tan reales como con los otros modelos. Otra cosa que no me ha gustado es el altavoz en alguna ocasión. Cuando hay algún sonido muy grave, pues llega a hacer un emborronamiento que llega a ser muy desagradable e incluso hace que el sonido no sea nada bueno. Otra cosa es que el sonido, aunque lo parezca, no es estéreo. El altavoz lo tenemos en la parte inferior, pero si tapamos llega a oírse directamente desde aquí. Pero no es que este altavoz suene, es que llega a rebotar el sonido en él. Si podéis alguna prueba de sonido con separación estereofónica, pues notaréis que el sonido no va cambiando de un canal a otro, que eso en sí es lo que es la estereofonía. Otra cosa que no me ha gustado es que no graba ni a 60 fotogramas a 1080 ni a 4K. En el apartado cámaras, habéis podido ver en las fotografías que sobre todo por la noche en muchas fotografías hay mucho ruido. De hecho, el bitrate es bastante malo, las fotos no se ven bien definidas y si utilizamos la cámara gran angular vamos a ver mucha oscuridad. De hecho, no podemos activar el flash si utilizamos la cámara esta. Otro problema que he tenido y para mí ha sido de los más graves es con el teclado. He instalado varios teclados, pero me sucedió siempre lo mismo. Para mí es un problema de mala administración de la memoria RAM. Y es que estoy escribiendo y hay momentos que deja de escribir, intentas continuar escribiendo y sigue escribiendo a golpes. Te equivocas en algunas de las palabras o las letras, intentas borrar y te borra completamente toda la frase que hayas escrito, haciéndote que te fastidies y tengas que volver a escribir la frase de nuevo. Eso me ha sucedido bastantes veces con varios teclados que he probado. Otra cosa que no me ha gustado nada es que le cuesta mucho subir historias a Instagram. Sabéis que me podéis encontrar en Instagram como @geekstelevision y ahí subo pues las opiniones que tengo sobre los smartphones que voy analizando. Hago preguntas y hago encuestas también. Y le cuesta mucho subir estas historias, incluso da error muchas veces. Y cuando lo hace, pues lo hace con muy mala calidad de imagen. Otra cosa que no os gustará a los que jugáis es que no se puede instalar Fortnite. Otra cosa es que tiene un autoenfoque en grabación que es completamente nulo. Otra cosa que me ha sucedido bastante grave, para mí es de las más graves también, es que me ha dado muchos cortes cuando utilizo el 4G. Muchas veces me he encontrado que no tenía conexión y que no me llegaban mensajes o actualizaciones o lo que fuese. Lo apagaba lo que era el 4G y continuaba sin funcionar cuando lo encendía. Reiniciaba el teléfono y a los 2 o 3 minutos pues ya volvía la señal. No era problema de mi compañía porque con otros terminales esto no me ha sucedido en absoluto. Y en este pues sí que ha estado sucediendo en varias ocasiones. Hay un modo que se llama el modo sensibilidad táctil que pues ayuda pues a que podamos pulsar con mayor facilidad pues la pantalla. Si lo activas, pues te va a dar muchos toques fantasmas. Te va a pulsar muchas veces en cualquier lugar de forma accidental. Por ejemplo, si estás viendo un vídeo, te va a ir de uno a otro. Si estás escribiendo, pues te va a molestar pues que se deslice el dedo hacia otro. Y es algo que, pues personalmente, yo creo que se debería de desconectar porque no facilita nada la interacción con el terminal. Algo que me he dado cuenta también es que en los bordes de la pantalla, lo que son los bordes, pues hay como un pequeño difuminado en la pantalla.
algo que hace que se vea un poco desagradable. Tampoco es algo muy importante. Ya es algo que sucedía con el Honor View 20 que analicé hace unos meses. Otra cosa que quería comentar es el tema de la batería. A ver, no da una mala duración de batería, no es para nada mala. Me ha dado entre unas 7 horas 45 y 8 horas de duración, una cifra que no es mala, pero pensemos que estamos ante una batería de 5.000 mAh. Otras marcas con este tipo de batería darían un resultado de muchas más horas. He tenido smartphones de baterías de 5.000 mAh que han dado entre 10 y 12 horas. Eso es debido a que el procesador hace una muy mala gestión de la batería. De acuerdo, y los tiempos de carga han sido los siguientes. De estar vacío del 0% en media hora, ha cargado un 24%. En llegar al 50% ha tardado 1 hora y 3 minutos. Y en una hora carga hasta el 48%. En estar lleno ha tardado 2 horas y 27 minutos. De acuerdo, no sé si me habrá dejado alguna cosa. Si es así, no olvides de preguntármelo en el apartado de comentarios y lo responderé lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Muy bien, pues como he dicho antes, en el apartado de descripción del vídeo tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar. Y tenéis la prueba de rendimiento en juegos también de mi otro canal. Muchas gracias por haber estado ahí. Si me das un me gusta, te lo agradeceré. Si te suscribes, no olvides de activar la campanita. Y nos vemos en un próximo vídeo, ¿de acuerdo? Un saludo.